Hola, buenas tardes. Buenas tardes, soy Jade979. Voy a jugar Crash Bandicoot 2. Mundo 5. Dice, marca de verificación contra el doctor Neo Cortex, el jefe final del juego. Cállate, Wizbot, y no me pises. Son las 18:45 hora peninsular de España, lo que es lo mismo las 7 menos cuarto de la tarde. No puedo programar cuánto voy a tardar porque lo que tarde es lo que voy a tardar en cargármelo y ya está. Y bueno, pues vamos para allá, ¿no? Aquí está la escena de la Play 4. He visto el vídeo, va a ser complicadillo. Ahora vais a ver por qué. Stop spoiler. Engelset. Qué buen juego, pero no me puedo quedar. Pues es el final del juego hoy. Gracias por pasarte, Engelset. Y del presente y futuro. Desarrollado por Vicarious Visions. Vicarious Visions. Es Crash Bandicoot. Aquí sale el nuevo Crash Bandicoot, el de ahora. A ver qué tal se nota. Seguro que muero un montón de veces, pero bueno. Espero que el director de hoy me dé para pasármelo. Doctor Neo Cortex. Derrota a Cortex antes de que se escape. Empieza a pegarme. No sé yo dónde llevo mi vida. Ahora, qué hostia me he dado contra la roca. ¿Dónde está el Cortex? Oh, 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 no, no te mates, no te mates, no, no. Otro ostión, joder, que se ponen muchas rocas por delante, Otro ostión. Ahora, la bomba. ¡Ahora! Se ha escapado. ¡Qué capullo! Me toca repetirlo. Es que no te matan, pero te frena y entonces al final se escapa. Pero te frena y entonces al final se escapa.
Vamos, dale. Se nutrió, ¿quieres darle? Vamos, 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 vamos. No, ¿dónde está? No le veo. No, ya se ha escapado. Joder, dicen, sigue por donde vas. Se escapó. Bueno. Creía que había pillado un vídeo, pero va a ser que no. El vídeo que estaba viendo es de todas las escenas juntas. Tronco, no te choques tan pronto. ¿Dónde está el cortecito este? ¡Quita, hombre! ¿Dónde está el cortecito este? ¡Quita, roca! ¡Joder! Toma, le gané. 8 minutos. Para correr más rápido, mantén pulsado el botón mientras corres. Trofeo ganado. Me pasé el juego, chicos. Adiós, Crash Bandicoot 2. Vamos a disfrutar del mini final y de los créditos. Mira. Con la lengua ahí fuera, el cangrejo ahí. Se lleva el cangrejo al Crash. La estación de Neocortes. Vicarious Visions. Ah, esto se merece este sonido. Podría haber juntado con el directo de ayer, pero bueno.
A ver si me quedan otros sueltos. Y entonces, seguramente el martes de la semana que viene, empecemos con Crash Bandicoot 3. Bueno, ya poco vaya pues charlar, no sé ni quién está aquí, porque me pone un 2, pero no dice nada. Jairo Punis, Another Tribute, es un Dalet que no son nadie. Otro juego más pasado en Twitch. Gracias por haber participado viendo la serie de estos juegos. Me falta el tercero, lo acabo de decir. Pero bueno, ya estamos dispuestos a subirnos al 3. Un Goku, 2 Gokus, 3 Gokus, 4 Gokus, 5 Gokus, 6 Gokus, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, me ha puesto lo que no, lo que le daba la gana. En vez de un montón de Gokus. Ay, que me parto. Bueno, no sé si lo dije o no lo dije. En Astro me falta algo, no sé lo que es. Lo iré jugando ya fuera de cámaras. Puede que cuando consiga ir a enfrentarme al último bicho en el Astro Playroom, haga directo de eso nada más. Voy a probar a ver cuánto. No, como que finishing. Ah, venga, vale. Vamos a hacer una rondita. Juego de Tronos, ahí va, chicos. Para que la disfrutéis. Me como la mano, no. Yo decía, ¿qué es esto negro que se me ve? No es el... Ah, no, lo negro, sí, era el mando. El mando. Esto es el mando. El mando. Presentamos al mando. Con el cual sin él no podría haberme pasado el juego. Chorrada varias. Voy a ver si puedo pasar ya acercándome a los 15. Los 15 minutitos de directo. Voy a ir pulsando botones. Ah, pulsa triángulo para omitir. Pulsa triángulo para omitir. No sé si será verdad. Lo comento ahora mientras los créditos. No sé si será verdad. Lo comento ahora mientras los créditos. Ahí lo que sí sé es que hay una pantalla secreta que yo no la saqué. Ahí lo que sí sé es que hay una pantalla o un mini mundo secreto que te lleva abajo del todo de todos los mundos que has ido recorriendo. Que te lleva abajo del todo de todos los mundos que has ido recorriendo.
Y cuando te lo pasas, aparece el tío este que es muy cabezón, que parece Frankenstein. Y se pone alrededor de una especie de... ¿cómo decirlo? De cañón sideral o algo así extraño. Hablando con la hermana y con Crash. Crash pulsa un botón gigantesco, lo disparan y se cargan la estación de Neocortes. Cargando la cámara del tiempo. Y se acabó. Ya hemos terminado. Espero que os haya gustado. Y como he dicho, pues eso. Gracias por seguirme, gracias por pasaros. Espero que hayáis disfrutado del directo, aunque haya sido un poquito rápido. Y bueno, pues lo dicho, el martes más. Con Crash Bandicoot 3. No sé si habría una manera de salir al menú principal. Sí, aquí. Crash Bandicoot Trilogy. No lo voy a empezar ahora porque no voy a juntar dos juegos. El tercer juego se llama Crash Bandicoot Warped o Warped, como lo queráis llamar. Lo he dicho. Muchísimas gracias por pasaros en la tarde de hoy. Ha sido rapidito y corto, creía que me iba a costar bastante más, sinceramente. Y voy a ver quién está jugando por ahí que conozcamos. Akira, que tiene 6. Está jugando a Uncharted 4. Puto PSNK, Carlos Dutina. Pues vamos a hacerle a Akira. Voy a hacer una raid, que ya que estoy dos personitas en mi canal. Y... ¿qué hago ahora que me estoy un pelín perdido? No te pongas nervioso. Sin...